y contra. La primera plataforma informativa de la... Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con el doctor Danilo Tello, con quien vamos a conversar sobre elecciones, su candidatura y su participación en este proceso electoral como postulante. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, don Jairo? Bueno, don Jaime, buenos días, disculpe. Bueno, encantado de estar en su programa y saludos también a la población loretana, deseándoles un feliz día y feliz día a la amistad. Exactamente. Doctor, ¿va a inscribir su precandidatura en Acción Popular? Estamos en ese proceso, don Jaime. No tiene muchos días, ¿ah? No, estamos ya corriendo contra el reloj. Ahora, ¿de dónde le sale su militancia axiopopulista a usted? Simpatía viene de años, estamos vinculados desde varios años, que soy personal legal de don Leonardo Inda cuando fue congresista de la República. La militancia es reciente, eso es verdad, pero nunca ha sido ni mi ideología ni la posición de Acción Popular lejana a mis pensamientos. Ahora, evidentemente usted va a entrar a un proceso interno y luego de ello, como debe ser, y hay que reconocer también, ¿no?, que Acción Popular es uno de los pocos partidos que está en este proceso interno que fortalece la democracia, ¿no? Sí, se tiene en un análisis un doble efecto, ¿no? Porque te permite evitar al cacique, al que decide quién va y quién no va, te da la oportunidad de, con tus propios trabajos, tus propios recursos, buscar un espacio dentro del espectro político. Eso es una política, una conducta de Acción Popular de alta raigambre, de muchos años atrás. No necesitaba Acción Popular tener un mandato legal, ahora es legal, es imperioso por mandato de ley que lo hagan todas las demás tiendas políticas, los movimientos regionales. Sin embargo, esta conducta de Acción Popular siempre ha sido la del talante democrático. Ahora, en Acción Popular, por lo menos en Loreto, hay una pugna, una disputa democrática, hay que decirlo, con los axiopopulistas de Yurimaguas, que siempre ponen a sus candidatos porque ganan en las elecciones internas. ¿No cree que suceda esto? Se está trabajando con todas las fuerzas vivas de Acción Popular en toda la región. ¿Qué pasa? No es un detalle asolear la base sólida y unida de Alto Amazonas, ¿no? Yurimaguas por eso ha tenido siempre representantes en todo nivel de gobierno. Entiéndase que el don Leonardo es yurimaguino, ¿no? Claro. Y vamos sacando de larga data la opción que siempre ellos manejan. ¿Por qué? Porque están trabajando pues unidos, un solo frente. Y cuando hay un trabajo en conjunto, los resultados te acompañan, normalmente. Sí, pues. Ahora, este trabajo en conjunto va a ser importante luego que se conozca al candidato oficial de Acción Popular, que será en las próximas semanas, evidentemente luego de las elecciones internas. Pero en Iquitos, doctor, donde usted trabaja profesionalmente, ¿siente que está consolidado Acción Popular o hay otros grupos que evidentemente siendo independientes han hecho un trabajo permanente, electoral y de proselitismo? ¿Estás hablando de otras tiendas políticas? No, si usted cree que Acción Popular en Iquitos tiene la fuerza necesaria para ser competitivo electoralmente. Se está trabajando en eso, se está reconstruyendo la organización. No, obviamente los resultados no han acompañado y eso refleja pues que falta poner un poquito más de empeño. Ahora, es inevitable, doctor, y seguramente ya le habrán dicho no solamente en algún medio de comunicación, sino sus amistades o sus conocidos. Si usted es candidato de Acción Popular y lograra ganar las elecciones, ¿será un continuismo de la gestión de Lisbán Ochoa del que usted ha sido funcionario importante? No, eso no,
eso es la primera vez que lancé mi intención de ser candidato, en este momento precandidato de Acción Popular. Lo he dejado bien claro y lo vuelvo a repetir. Se debe continuar todo lo bueno que se ha encontrado desde la época de Robinson, si se quiere, ¿no? Bien. En la primera elección democrática para el gobierno regional. Y se debe desechar todo lo que no está funcionando, maneras de que no hacen bien a la administración pública. ¿Y qué sería entonces en ese aspecto lo bueno que debería continuar de Lisbán Ochoa? De la gestión, el tema de inversión, la inversión dinamiza la economía, pero en el rubro de la construcción, nosotros estamos teniendo como propuesta, la propuesta de Acción Popular, hoy más que nunca, está muy vigente, es el tema de Loreto Digital, Loreto Comunicado, donde estamos a realizar las carreteras, la ejecución de las carreteras que permitan estar comunicados dentro de Loreto a través de las diferentes cuencas, las carreteras de penetración. Y ahora la nueva brecha actualizada, si se quiere, es la brecha digital. Si uno revisa el mapa de la región Loreto, el mapa del Perú, veremos que la región Loreto no tiene ninguna de esas líneas de la carretera digital, que es un tema ya que está puesto a través del gobierno y en el mundo como una brecha que se tiene que solucionar. No podemos estar ahora sufriendo y seguir padeciendo con este tema de la conectividad en todos los sentidos. Ahora, finalmente, doctor, es importante la plaza de Maynas en unas elecciones. ¿Quién le acompaña como precandidato dentro de su grupo a la provincia de Maynas? Dentro de Acción Popular tenemos el correligionario gobernado Pizarro. No tengo conocimiento de ninguna otra. Pero él tiene un problema interno también, ¿ah? Él tiene un problema interno. Eso solucionará él, me imagino, ¿no? En su momento, si no pueda pasar. ¿Usted va a ser dupla con Hernando Pizarro entonces? Con todos los organizacionales que estén en capacidad de postular y que estén, hayan mostrado su voluntad de postular a un cargo público. El tema en política es de cerrar, es abrir los brazos para trabajar todos. Todo el que desee construir partido, y este partido es Acción Popular. Entonces, si tiene algún problema interno, lo estará resolviendo. Ahorita casi todos, por no decir todos los precandidatos, estamos en la tarea de estructurar las listas, armar las listas, como muy acertadamente lo ha dicho usted, hace rato ya que comenzó el marcador en contra, el reloj a correr en contra, sí, pues. Y hay que ir marcando bien el paso, porque estamos esta semana, se cierra el tema de la inscripción de listas, para que sean evaluados por el comité y ver quiénes pasamos o quiénes pasan para ser candidatos ya oficiales de Acción Popular. Doctor, muchísimas gracias y éxitos en esta participación democrática. Gracias, buenos días. Don Jaime, un gusto haberlo escuchado el tiempo. Gracias, gracias señor, gracias. Pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana.